Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio, Frontera Desierta, Paisaje Icónico, Paisaje Incómodo, organizado por la doctora Marcela Landazábal en el marco de su investigación postdoctoral que realiza actualmente en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Como han podido ver en el flyer, en esta conversación vamos a contar con la presencia de muy admirados y queridos colegas. Muy bienvenidas las doctoras Margarita Vargas y Maite Zubiaurre. Bienvenidos los doctores Peter Krieger y Ganesh Marín. Muchísimas gracias por su participación. Nos da mucho gusto tenerlos en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Yo en realidad solo voy a presentar a la doctora Marcela Landazábal y le voy a dejar enseguida la palabra para que sea ella la que a su vez introduzca a nuestros invitados y nos dé las pautas pues, para comprender cómo se va a desarrollar esta conversación, desde luego liminal y entre fronteras conceptuales, entre fronteras disciplinares y desde luego también pensando en las fronteras geográficas y geopolíticas. Marcela Landazábal es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por nuestra universidad, por la UNAM. Además es artista visual por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, como he dicho, es postdoctorante en este instituto, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde adelanta su proyecto dedicado a la estética y a la geopolítica del paisaje de fronteras, de selva y desierto en América Latina. La doctora Landazábal integra el grupo académico de investigadores postdoctorales GATSU-DIMER de la UNAM. Es vocal en la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, investigadora del proyecto Haití, el imperialismo estadounidense del siglo XX, y la migración haitiana en México, un proyecto ubicado en el CIAL y a cargo de la doctora Margarita Vargas, que nos acompaña hoy. Es investigadora también del proyecto Historia, Archivística y Redes de Investigación de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, a cargo este último de la doctora Ivonne Suárez. Es docente en el Seminario de Cultura Visual y Género del posgrado de Historia del Arte y del Campus Expandido del MUAC, donde tengo el súper placer de compartir cátedra este año con ella y con nuestra también querida colega, la doctora Nina Heschel. Es además Marcela Landazábal, docente invitada en el programa de maestría en antropología en la Universidad de Magdalena y del programa profesional de artes plásticas en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. Su línea de investigación se enfoca justamente en la estética del paisaje, en las diásporas, migraciones y geopolítica de periferia, la selva y el desierto, y también es especialista en el Caribe francófono. Es autora de diferentes artículos sobre la cultura política y visual en el Caribe y también lleva a cabo diferentes proyectos de investigación y creación audiovisual en las mismas áreas mencionadas. Me da mucho gusto, Marcela, pasarte la palabra. Te agradezco muchísimo la iniciativa para el Instituto. Es un gusto también, bueno, para mí en especial, como tutora de esta estancia, es un gusto tenerte entre nosotros y gracias por todo lo que estás haciendo. Adelante, Marcela. Bien, muchísimas gracias por tu presentación. También me complace estar aquí compartiendo contigo, con Maite, Margarita, Ganesh y Peter, este diálogo interfronterizo, interepistémico que proponemos hoy. Para ubicar también al público que nos está siguiendo, quisiera organizar la idea del conversatorio y dar las pautas cómo se va a seguir la presentación. Esta preocupación, digamos, sobre la frontera como un paisaje icónico e incómodo, reposa también sobre este encuentro o este choque entre las fronteras de norte y sur global en América Latina, específicamente en este caso la del desierto norte de México. Creo que esta es una implicación política, pero ante todo también es una implicación estética que aborda todas las dimensiones de la vida y por eso la necesidad de tener la presencia de nuestros invitados e invitadas hoy. La frontera desierta está sometida a un régimen de visualidad política que termina también canalizando las estéticas colectivas, las formas de resistencia y desde luego la frontera es una dimensión simbólica central que organiza el mundo, tanto político como social hoy en día. Voy a permitirme leer unas líneas breves. Si lo real, lo posible y la política están íntimamente ligados, es más que necesario establecer el cruce de caminos disciplinares frente a las imágenes que predominan como horizontes de realidad sobre la frontera norte de América Latina a través de México con Estados Unidos. Y ahí la importancia de situar el paisaje desde las diferentes acepciones como un entorno epistémico de acogida para este diálogo. La intención
es pensar también el desierto para esta frontera como una condición central que convoque la emergencia de una discusión sobre la categoría histórica, simbólica, política del desierto, del paisaje del desierto. Y para eso hemos formulado una pregunta para nuestros invitadas e invitados, que es la siguiente. ¿Qué imágenes pueden ser visuales, auditivas, literarias, científicas, poéticas o políticas pueden habilitarse o rastrearse a partir de un ejercicio radical de imaginación? No de imaginación radical, un ejercicio radical de imaginación es apostar todo el valor político del aparato sensible ante esta frontera enclavada en el paisaje de desierto. Vamos a dar el orden de la discusión. Empezará el doctor Peter Krieger del Instituto de Investigaciones Estéticas. Posteriormente responderá Margarita Vargas, Maite Zubiaurre y Ganesh Marín. Este va a ser el orden de exposición y antes de cada intervención voy a leer sus presentaciones para que podamos conocer mejor a nuestras invitadas e invitados. Entonces, comenzamos con el doctor Peter Krieger, quien es doctor en Historia del Arte de la Universidad de Hamburgo, en Alemania, en el programa de Iconografía Política. Es profesor de asignatura en las universidades de Hamburgo y Bremen entre el 96 y el 98. Luego es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor en los posgrados en Arquitectura y en Historia del Arte de la UNAM. Del 2004 al 2012 fue vicepresidente del Comité Internacional de Historia del Arte en la UNESCO. Del 2007 al 2014, investigador visitante en el proyecto Transcultural o Transhistoric Efficiency of the Baroque Paradigm, University of Western Ontario, del 2010 al 2018, miembro de la Comisión de Publicidad Exterior. Es catedrático desde el 2016 en la Abi Warburg Universidad de Abi Warburg House en la Universidad de Hamburgo, con el enfoque en iconografía política del paisaje en el Antropoceno. En abril a junio del 2017, estuvo en la Universidad de Tübingen en Alemania, profesor con el DAAD de la maestría en la asignatura de la maestría en Transcultural Studies en la Universidad de Heidelberg, y en julio del 2017, desde julio del 2017 ha sido profesor visitante en el Instituto de Historia del Arte en la Universidad de Regensburg, Alemania. A partir del 2017 es colaborador académico del Geoparque Comarca Minera en Hidalgo, de la UNESCO, miembro del Seminario Universitario de Geoparques, SUGEO, de la UNAM. A partir de febrero del 2021 hasta 2024 es uno de los cuatro coordinadores del programa de investigación Mediating the Ecological Imperative, en colaboración con Peter Schneemann, Gabriel Ripple y Micaela Schaubold, financiado por el Fondo Nacional de Suiza. El tema del subproyecto es Political Geoaesthetics of the Anthropocene, the Production and Distribution of Paradigmatic Visual Formulae Representing Human Impacts on Earth. Investigaciones y publicaciones en español, inglés, alemán, francés y chino sobre la historia y teoría de la arquitectura, ciudad y paisaje, en especial la iconografía política, estética y ecología de las megaciudades, geoestética, la cultura del neobarroco en el siglo XXI, cuestiones metodológicas sobre la Bildwissenschaft. Peter, la palabra es tuya. Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por la amplia presentación. Tengo un PowerPoint que voy a compartir con ustedes. Muy bien. En mi contribución voy a trabajar, podríamos presentar tres aspectos del tema de desertificación, fronteras y espectáculo. Y el sentido de ese conversatorio es como retroalimentar el trabajo postdoctoral de Marcela con una pluralidad de acercamientos. El desierto es un tema que requiere un trabajo transdisciplinario, y en esa complejidad y diversidad, pluralidad, voy a contribuir algo sobre el estudio de la imagen
Es decir, cómo la imagen sirve como catalizador del conocimiento de un tema y problema que nos afecta a todos en este planeta, que es la desertificación. Es un tema de mucha actualidad. Ahora en México, a finales de la temporada de sequía, sufrimos muchas consecuencias del cambio climático, muchas consecuencias de la desertificación reciente. En América Latina se estima que hay unos 5 millones de kilómetros cuadrados de desierto y es un proceso que aumenta. Entonces, grandes paisajes se convierten en desiertos. Y no solamente en las Américas, sino en todo, es un problema en todo el mundo, también en Europa, por ejemplo, en el sur de Europa. Aquí demuestro un diagrama de España. Y en las próximas décadas cada vez más se va a convertir en una nueva Sahara europea. Y entonces esos diagramas se relacionan con las fotografías que circulan en la red sobre la desertificación, sobre los terrenos secos. Es un problema que también existe, por supuesto, y es nuestro tema de hoy en México, justamente en la frontera con Estados Unidos. Otra vez una gráfica que ¿cómo se llama? Enfoca los puntos rojos del desierto de un ecosistema en aumento y todos los problemas relacionados como se secaron las presas y cómo se arruinan las cosechas. Aquí pongo, un recorte de la jornada que tiene una amplia cobertura de esos problemas que se presentan en muchas partes del país. Entonces, aparece el tema del desierto como una amenaza que cuestiona las bases de la vida, y en México es un problema muy grave. También es un tema de la urbe, de la mega urbe, donde me encuentro, Ciudad de México, una urbe que se ha convertido de la llamada Venecia americana, con un sistema de lagos, canales, ha cambiado drásticamente a un desierto megalopolitano, con los lagos desecados, con ríos entubados y con las superficies selladas, superficies sin capacidad de absorber las aguas pluviales y con ello fomentando el proceso de erosión y también de calentamiento extremo con burbujas de calor. Es decir, estamos presenciando un proceso de desertificación urbana, tema que he trabajado en este artículo que menciono abajo sobre la ciudad esponja. El segundo punto breve en esta breve presentación es límites, fronteras, muerte. Entonces, el desierto en nuestro caso, es un espacio como frontera entre países vecinos, pero separados como México y Estados Unidos. Y es una zona de muerte. También en otras regiones de las Américas encontramos esta codificación, esta carga. Demuestro aquí en la pantalla dos fotografías de una película que me recomendó recientemente una alumna que me impactó mucho sobre el desierto de Atacama en Chile. Es un paisaje de alta fascinación, además es un lugar de un observatorio astronómico muy importante a nivel mundial, pero también es un cementerio de muchos presos políticos de la dictadura fascista de Pinochet. Y es justamente el tema del documental, muy recomendable, Nostalgia de la Luz, que presenta cómo se hace una arqueología del terror en el campo de concentración que vemos abajo, anteriormente una colonia remota para mineros, y en los terrenos del desierto donde soterraron los cadáveres de los presos asesinados. Es una memoria terrible y una memoria que en una entrevista en la película que dicen que tiene gravedad. El tema de la muerte también es presente en la frontera entre México y Estados Unidos.
con los muchos migrantes que intentan cruzar la frontera y mueren por falta de agua, por agotamiento. Entonces, muchos migrantes pierden su vida en el camino hacia los Estados Unidos. Aquí presento dos fotografías. El muro al lado izquierdo, que es como el máximo objeto simbólico de la administración anterior de Estados Unidos, de Trump. Además, es una imagen que tiene como toda una genealogía iconográfica de la iconografía política desde la muralla de China, una mega instalación disfuncional, como sabemos de los estudios históricos, o el muro de Berlín. Entonces, no voy a profundizar en los breves 10 minutos que tengo eso, pero es un tema muy interesante. Y una de las fotografías de las caravanas de los nuevos nómadas que intentan cruzar, digamos, la frontera en el desierto. Entonces, es una iconografía también del sufrimiento humano y personas que huyen de las pésimas condiciones políticas, económicas de sus países de origen en América Latina. El último punto de mi breve intervención sorprende tal vez un poco: el desierto también es un espectáculo, y eso se refiere a mis investigaciones sobre el neobarroco de Las Vegas. Entonces, el neobarroco, la actualidad del barroco en el siglo XXI, se genera principalmente en la ciudad desértica de Las Vegas, en el desierto de Nevada. Y entonces los estudios revelan cómo, digamos, ideas, ideologías, esquemas estéticos cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, una frontera tan vigilada. Y también como una industria del entertainment que se basa en las labores de muchos inmigrantes mexicanos y centroamericanos en Las Vegas, que trabajan como personal de limpieza, de jardinería, de prostitución o como esclavos domésticos en Las Vegas, y viven bajo condiciones precarias, algunos incluso en el sistema de canalización de la ciudad desértica. Hay una herencia, digamos, mediados de los años 50, cuando construyeron en el Strip de Las Vegas el Hotel Dunas. De hecho, el nombre Las Vegas indica un lugar habitable en el desierto, y entonces los desarrollistas tomaron esa idea del desierto, de las dunas, como un theming, como tematizar la arquitectura de un hotel que ha tenido mucho éxito, pero fue demolido en 1993 por, digamos, el cambio rápido de las modas, ya no era un éxito. Y entonces, en 1993 lo demolieron como espectáculo público con fuegos artificiales. El tema del desierto entonces era un tema de comercial, mercado técnico, y eso genera, digamos, incluye un cierto cinismo, porque la realidad de esa ciudad en el desierto es, digamos, hay escasez de agua, y crean oasis artificiales que, digamos, que frecuentemente se ven amenazadas por las tormentas de arena. Entonces, la naturaleza tiene su revancha, regresa a la ciudad, y la construcción artificial del ser humano se ve, digamos, cuestionado por las fuerzas de la naturaleza, por los vientos, que son una fuerza geológica. Como un máximo grado de cinismo, construyeron en el mismo lugar, en el Strip, donde antes era el Hotel Dunes, el Hotel Bellagio. Entonces, el Hotel Bellagio, inaugurado en 1998, tiene como tema un paisaje en el norte italiano del lago de Como, y es una instalación que cuenta con un lago artificial de 3.2 hectáreas, con un show de juegos acuáticos con 1.200
tuberas para los chorros del agua. Entonces, un detalle técnico relevante es que sacan el agua para esta mega fuente de la capa freática que anteriormente nutrió el pasto del campo de golf del Hotel Dunes, es un campo de golf en una ciudad desértica. Es decir, son instalaciones extremadamente no sustentables en el ecosistema de la ciudad del desierto, y es una interpretación lúdica y cínica del tema del desierto por los desarrollistas en Las Vegas. Es un equipamiento artificial de un oasis en el desierto. Y el tópico del oasis también está presente en Ciudad de México, con el mismo carácter cínico, en el famoso centro comercial en Coyoacán, que presenta dentro del desierto megalopolitano, digamos, un oasis para los consumidores con un lago. Entonces, en medio de la ciudad desecada, presentan esa oasis nada más para el consumo. Y un grado también más extremo de esta interpretación lúdica, cínica, encontré en una situación en Interlomas, donde también hay un gran shopping mall con esas rodajas de concreto que presentan la silueta recortada de una palmera, la palmera, la típica planta de la oasis en el desierto. Entonces, es aquí también el manejo visual, icónico, comercial, de un elemento natural del desierto para usos comerciales, y para mí es una imagen que confirma mi hipótesis que estoy trabajando, que estamos viviendo en una autodestrucción lúdica en la ciudad neobarroca que es la Ciudad de México, tema que he analizado en mi libro Epidemias Visuales, que digamos, incluye esos aspectos del desierto de Las Vegas y también de México. Es un libro que tiene una actualidad inesperada actualmente en la pandemia. Cabe mencionar el principio de la epidemia, también es un tema y problema cultural, y entonces es un tema del desarrollo no sustentable de ciudades donde no se toman en cuenta condiciones básicas del ecosistema en donde se encuentran. Con eso termino aquí ¿cómo se llaman? Informaciones de mis páginas para más información. Y ahora, muchas gracias por su atención. Peter, muchísimas gracias por este amplio panorama que nos acabas de brindar sobre el desierto. Procederé a darle la palabra a la doctora Margarita Aurora Vargas Canales. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Todos los títulos obtenidos con mención honorífica. Es traductora de francés a español por el Instituto Francés de América Latina. Y tiene estudios de literatura francesa en la Universidad de Sorbona, París 4. Sus líneas de investigación son movimientos políticos literarios en el Caribe francófono, creolófono, siglo XX, pensamiento anticolonial en el Caribe insular del siglo XX e historia del imperialismo estadounidense en Haití y migración haitiana en México. Imparte la clase y la licenciatura en el posgrado, clases de licenciatura y posgrado en estudios en el posgrado Estudios Latinoamericanos de la UNAM, y se desempeña como investigadora titular A definitiva del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, en la UNAM. Tiene nivel C del programa de estímulos PRIDE y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido responsable de los proyectos de investigación sobre el pensamiento anticolonial en el Caribe insular, francófono, y sobre el proyecto Haití, el imperialismo estadounidense del siglo XX y la migración haitiana en México, concluido en diciembre del 2020. También fue secretaria académica del CIALC de octubre del 2010 a marzo del 2016 y fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, AMEC, del 2016 al 2018. Es miembro del comité editorial de la revista Caricen, del Consejo Editorial de la revista
Perspectiva Afro, Universidad de Cartagena, Colombia, y miembro del Consejo Consultivo de la Revista Electrónica Patrimonio y Memoria de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mezquita en Campus de Assis de Brasil. Bien, Margarita, te dejo la palabra, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Yo pues agradezco la iniciativa de haber hecho este conversatorio que nos permite la oportunidad de dialogar, de conversar sobre una situación pues que nos atañe en realidad a todo el mundo, que son las fronteras, ¿verdad? Y México pues más porque tiene dos grandes fronteras, una sur y una norte, como todo mundo sabemos, pero la frontera norte en particular es una frontera muy sui generis, 3.000 kilómetros de frontera compartida con los Estados Unidos, pues hoy por hoy el país hegemónico más importante. Entonces yo agradezco primeramente la invitación para compartir esta mañana con ustedes. Y luego voy a proceder a compartir algunas reflexiones que realicé a partir de un trabajo de campo de carácter etnográfico realizado en la ciudad de Tijuana por un grupo de investigación del que la doctora Landazábal formó parte en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Y ese trabajo se realizó con migrantes y residentes haitianos durante el mes de noviembre de 2019. Entonces, básicamente voy a compartir algunas reflexiones a partir de ese trabajo y pues que también parten de una experiencia vivencial in situ. Comienzo. Tengo aquí, lo escribí, entonces voy a proceder a leerlo. Tiene dos partes. La primera se llama Un paisaje de lo sensorial en Tijuana. La segunda parte, Espacio y tiempo in between. Si quieren, está escrito pues de una manera como ensayística, ¿verdad? O eso es lo que pretendió. Pero al final puedo explicar, digamos, si quieren, cuestiones de metodología, de dónde, ¿no? A qué autores sigo, etcétera, ¿no? Bueno, comienzo. Un paisaje de lo sensorial en Tijuana. El paisaje de Tijuana parece estar asociado en el imaginario de las últimas décadas, sobre todo, a la migración ilegal. Es decir, se concibe como una de las ciudades mexicanas por donde se puede pasar con relativa facilidad hacia los Estados Unidos. El sueño anhelado de la mayoría de las poblaciones migrantes de prácticamente todo el mundo. Las imágenes del muro, las garitas, los pasos transfronterizos peatonales y la interminable fila de vehículos del lado mexicano para poder pasar, parece conformar el paisaje cotidiano de la ciudad. Voy a ir compartiendo pantalla para que podamos observar algunas fotografías que, producto de ese trabajo de campo, son de mi autoría. Tijuana es la segunda ciudad más poblada de México, con aproximadamente 2 millones de habitantes, de acuerdo al último censo del INEGI 2021, sin ser la capital del estado, es solamente un municipio. Paradójicamente, la capital, Mexicali, no forma parte de la zona transnacional más grande del mundo, la conformada por Tijuana, Tecate y Rosarito del lado mexicano y San Diego, California en la parte estadounidense. Este conglomerado cuenta con una población de cerca de 5 millones de habitantes. Sin embargo, desde la visión de los mexicanos residentes en el centro del país, quizá lo que más llame la atención es un paisaje completamente abierto, es decir, sin montañas,
con muy poca vegetación, rodeada de pequeños cerros densamente poblados, con calles y casas que se apretujan sin ningún trazado, así construyéndose conforme llega la gente, la mayoría la que no pudo pasar al otro lado y se quedó a vivir ahí. Un paisaje abierto y en el plano urbanístico abigarrado, rodeado de cañadas, algunas veces también habitadas, a pesar de los riesgos que esto supone. Aquí les comparto otra. Esas son las cañadas, ¿no? Algunas veces también habitadas a pesar de los riesgos que esto supone. En Tijuana las lluvias son escasas y cuando llueve hay inundaciones y deslaves, con frecuencia con consecuencias funestas, sobre todo para los habitantes de este tipo de zonas o de las zonas bajas, porque se inundan y hay deslaves. Por otro lado, casi perdemos de vista en esta asociación Tijuana Migración que esta ciudad está frente al mar, frente al Océano Pacífico. Sin embargo, la mayoría de los migrantes no llegan por ahí, sino por tierra. Sus playas no cuentan con bahías, es mar abierto. Una vez más, un paisaje marítimo sin recovecos y también sin resguardos. El clima es extremoso, de día un sol inclemente y de noche un viento fuerte y frío, los veranos muy cálidos, los inviernos fríos, para nosotros ambos muy húmedos. Entonces, miren, cuando compartí el doctor Peter Krieger esta imagen de la frontera, ¿verdad?, del muro en un desierto o en un paisaje desértico, miren aquí. Este es Tijuana, este es el muro y este es el mar, una ciudad que está frente al mar, que de pronto perdemos esa dimensión. Una ciudad de contrastes muy profundos, de inclusión y exclusión al mismo tiempo, de reconversiones culturales, para usar el término de García Canquilini, es decir, donde se manifiesta una mexicanidad incluso más patente en sus productos culturales que en el centro del país, los mariachis, la Virgen de Guadalupe, el tequila, y al mismo tiempo, gran parte de la diversidad de la gastronomía mexicana está presente en Tijuana, la comida sinaloense, sonorense, de Monterrey, de Oaxaca, de Puebla, solo por citar algunos, sin contar con la comida local estilo baja, que ya tiene sus propias reconversiones respecto a la comida predominante en los Estados Unidos. Todo ello convive con los fast food y comida de una cantidad indeterminada de regiones del mundo, cuyos habitantes han dejado su huella en esta ciudad. Chinos, griegos, españoles, sirio-levantinos, caribeños, africanos, centroamericanos. Un paisaje sumamente diverso en términos culturales, con una unidad en su naturaleza, en su clima, en suma, en su geografía. Una ciudad que no cesa de recibir gente, ahora prácticamente, como les decía, de todo el mundo. Una frontera móvil, difícil de aprender con H, con una considerable población flotante, sujeta a los vaivenes de la política migratoria estadounidense. Bueno, les voy a compartir un mapa. Este no está muy trabajado, digamos, pero se los voy a compartir de cualquier forma, solo para ubicarnos un poco. Digamos, esta es Tijuana, con sus zonas, ¿verdad? Aquí está, o sea, es la parte más al este de la frontera mexicana. Este es el mar, el Océano Pacífico, y aquí estaría ya los Estados Unidos. Ahora voy a hablar de las zonas dentro de Tijuana, principalmente de esta zona, la zona norte. Espacio y tiempo in between. La ciudad de Tijuana y sus habitantes, sean migrantes o residentes, parecen vivir ritmos y espacios distintos, pero dentro de un mismo territorio. Y en estricto sentido, un mismo tiempo. ¿Una frontera que se repite, me pregunto?
parafraseando a Antonio Benítez Rojo en su magnífico ensayo La isla que se repite. ¿Pero cómo? La estratificación social está presente en la distinta distribución de las colonias de la ciudad. Estas se ubican en zonas. Los residentes que ocupan colonias, como Playas de Tijuana, la que está frente al mar, gozan de una zona urbanizada con servicios y casas modernas y espaciosas, en general. Sin embargo, no todos los residentes de estas colonias son tijuanenses. Hay incluso residentes de origen haitiano, por ejemplo, que en otro momento fueron migrantes, aunque ciertamente son los menos. Sin embargo, hay un claro contraste con la zona norte, donde de noche se concentran los bares y burdeles, en los que pululan migrantes, traficantes de droga, turistas, sexoservidores, y de día hay una intensa actividad laboral en restaurantes, lavanderías, peluquerías. El escritor tijuanense, o afincado en Tijuana, Leobardo Sarabia llama a esta zona, zona de turbulencia, y la describe así. Cito a Leonardo Sarabia. La zona norte levanta su territorio a escasos pasos de la frontera. Aquí puede verse la corte de milagros local, los mendigos de rasgos lombrosianos, enjambres de prostitutas y vividores, fulgurantes o en slow motion. Los agentes policíacos inauguran con su presencia el aura de la intimidación, la embestida o la extorsión. Las así llamadas Marías, entre comillas, migrantes zapotecas, resistentes en la batalla diaria del mercado informal que encubre al desempleo abierto. Prolifera la mercadotecnia religiosa, el griterío de merolicos, olores de fritangas, axilas y perfume barato de contrabando. Todo se acepta como normal. El amontonamiento, los escarceos policíacos, las calles castigadas por los baches, el rito público de la prostitución. La lógica de la sobrevivencia es el horizonte diario. A la zona norte, la isla también su propia topografía, callejones empinados, tapiados por una puerta, laberintos de mercaderías, carros abandonados, la mezcla de estilos y materiales, el triunfo de lo híbrido sobre lo deseable, la acumulación de bienes desechables. Hasta ahí la cita de Leobardo Sarabia en esta crónica que se llama Zona de Turbulencia, publicada en 2006. Entonces, como ven, ya nos empieza a dibujar una estética de ese paisaje urbano de la zona norte. Dos tiempos, la noche y el día, distintos personajes y escenarios, una zona que se mueve al ritmo de la turbulencia, provocada por el intenso movimiento de migrantes, turistas, traficantes, policías, una frontera que se repite y que, sin embargo, cada una es única. La historia de Tijuana como frontera está indisolublemente ligada a su paisaje geográfico, pero sobre todo a su ritmo frenético, a sus olores, a su hibridez, inevitable e incierta y siempre única. Mientras que la impresión que recoge la crónica literaria narrada anteriormente es la de un tiempo y un espacio dinámicos, turbulentos, captada por la percepción de un narrador, el escritor que vive su ciudad, Tijuana, la narración de una poeta haitiana que ha emigrado marca un tiempo y un espacio distinto. Hay un antes y un después del hecho migratorio. Una frontera entre un tiempo de la espera, de la ilusión, si se quiere, y un no lugar, una dislocación, un desarraigo, una frontera en dos tiempos, un antes en donde es anhelado, en donde es anhelo y meta, y un después donde las memorias se difuminan y no se llega en realidad a ninguna parte. Cito este poema, es un poema en prosa escrito por una poeta haitiana que se llama Edubish Silvestre Seid. Y fíjense, el poema se llama Diaspora, le 11e département. El departamento 11, el onceavo departamento,
Haití tiene 10 departamentos. El onceavo departamento es el departamento de todos los haitianos que están fuera de Haití, ¿no? Entonces, y tiene dos partes. El poema es de 2013, está escrito en francés, lo voy a leer en su traducción al español, publicado por Casa de las Américas en 2018. Parte 1 se llama Antes de partir, ese antes. Ellos acababan de aprender el paso del compás, el cuerpo a cuerpo en las pistas de baile de viejo papá, el último contoneo antes de irse allá. Era antes de no haber llegado a ninguna parte. Todavía hacía mucho calor para esa juventud. Podía soñar, pero no conocía esa realidad sin tristeza. Ganada por el frenesí, algo de alfabeto y unas palabras de inglés para instalarse allá. La espera era lenta y engañosa antes del pasaje de ida en charter, como un cha-cha-cha, un paso adelante para el derecho a soñar, dos para atrás para la ley, y al llegar, era antes de no haber llegado a ninguna parte. La parte 2, fíjense, ese es el antes, el después. Lo tituló En la sombra de nuestras memorias. Nosotros no volvimos a, nos volvimos anónimos en un no man's land, un ritmo rutina que traga. Nuestro Haití se convirtió en el otro allá, ideal y familiar, en nuestros sueños enterrados. Aquí, sin documentos, sin trabajo, sin voz, caminamos en el vientre de la tierra, de una línea a otra. Debemos encontrar el buen camino, la salida de emergencia. Nuestro manglar natal se aleje nuestros espíritus. Olvidamos el olor de la guanábana y el sabor de la tarde húmeda bajo el mosquitero. El viento se llevó nuestras raíces a lo lejos, a otro lugar. Emigramos para recobrarlas y nunca llegar a ninguna parte. Nos enraizamos en nuestras memorias detenidas, en las mismas imágenes de un país querido. Nos enraizamos en nuestras memorias dejadas allá. Hasta ahí el poema, que es muy largo. Tuve que hacer unos cortes, me disculpo por eso. Concluyo ya. Los haitianos en Tijuana, una comunidad migratoria móvil, a diferencia de otras comunidades migrantes en esta ciudad, interpela directamente no solo la idea y el imaginario de la frontera, sino que se incorpora, no de manera permanente, en la mayoría de sus paisajes. Por lo tanto, es un paisaje sumamente dinámico, hasta cierto modo inaprensible, pero sí, por eso lo titulé Las turbulencias en una frontera del caos. Entonces, hasta aquí, muchas gracias, les agradezco su atención y si quieren en las preguntas, pues ya hablaremos del caos, de la hibridez, de lo que señalaba el doctor Krieger, lo neobarroco. Muchas gracias. Margarita, muchas gracias por tu intervención. Un poco, bueno, les comento, aquí ya en la mesa me devuelvo un poco en el tiempo porque Margarita fue también tutora mía durante la maestría y el doctorado, y esto es andar un poco en esas memorias durante los trabajos de campo. Gracias, Margarita. Seguimos con otra invitada muy, muy querida, muy especial. Rian, cuando me presentó el mundo de Maite, creo que me abrió también muchísima expectativa, entonces me complace mucho compartir contigo este espacio, Maite. Presento a Maite. Maite realizó sus estudios de licenciatura, Maite Subiaur, realizó sus estudios de licenciatura en Filología Germánica en la Universidad Complutense de Madrid y el doctorado en Literatura Comparada en la Universidad de Columbia, Nueva York. Su carrera inició como traductora literaria de novelas en alemán al castellano para la editorial Alfaguara. Ha desempeñado su labor docente como profesora de literatura española y literatura comparada en la Universidad de Texas, en el ITAM y en la UNAM. Actualmente es catedrática de los departamentos de lenguas europeas, de estudios transculturales y de español y portugués en la UCLA de Los Ángeles. Es autora de monografías académicas, El espacio en la novela realista, paisajes, miniaturas,
Perspectivas, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2000 y Cultures of Erotic in Spain en 1898, no, publicado en el 2012 por la Universidad de Vanderbilt, por la Universidad de Tennessee, perdón. Así como la traducción y adaptación de este último título al castellano, Culturas del Erotismo en España, 1898-1939, publicado por Cátedra. Maite es coproductora, co-guionista y codirectora junto con Cristi Guevara Flanagan del documental corto Águilas, Eagles, en el 2021, un documental repetidamente galardonado sobre la crisis humanitaria a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos y la muerte migrante en el desierto de Arizona. Sus más recientes investigaciones se centran en los movimientos migratorios contemporáneos, el aspecto forense vinculado a la migración indocumentada y la cultura y el arte de frontera. Filomena Cruz es el alter ego de Maite Zubiaurre como artista visual. Filomena Cruz es la autora de la instalación artística urbana The Wall That Gives, El Muro que Da, que se inició en 2016 y continúa obsequiando a los transeúntes y vecinos de Venice Beach, California, con azulejos impresos con los collage de Filomena Cruz. Maite, adelante. Disculpe, muchísimas gracias. Ya sí me escuchan, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación y tu generosa introducción. Muchas gracias también al Instituto de Investigaciones Estéticas y a Rian, que es gran y entrañable amiga. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y voy a compartir pantalla. Y lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la pregunta que nos planteó Marcela a la mesa. ¿Qué imágenes visuales, auditivas, literarias, científicas, poéticas pueden habilitarse o rastrearse a partir de un ejercicio radical de imaginación ante esa frontera enclavada en un paisaje de desierto? Entonces, con ayuda de una serie de imágenes y de diapositivas virtuales, voy a reflexionar sobre los objetos que dejan atrás en el desierto de Arizona los migrantes, que como nos indicaba Peta, mueren en esos desiertos. Déjenme cambiar un poco las... Entonces, esta imagen muy conocida de Graciela, de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, Mujer Ángel, Desierto de Sonora, corresponde a ese proyecto de Graciela llamada Los que viven en la arena, que retrata el desierto sonorense en los años 70. Y sin embargo, aquí sostengo que el desierto de 1979 no es el desierto de nuestro año, del 2021, y desafortunadamente, trágicamente, avanzamos de los que viven en la arena a los que mueren en la arena. Esta es una de esas estadísticas y gráficos pavorosos que todos los años publica la morgue de Tucson. Seguramente Ganesh sabe de esto, puesto que reside en Tucson, que registra a los migrantes cuyos cuerpos fueron recuperados del desierto del sur de Arizona, de lo que se llama el sector Tucson en términos migratorios. Hasta nuestro año, el año 2010, se consideró el annus terribilis de la recuperación de cuerpos en la frontera. Se recuperaron 222 cadáveres. En el 2020, esa cifra superó la cifra terrible del año 2010. Hasta el momento, en el 2020, se recuperaron 227 cadáveres y estamos a la espera del reporte anual de la morgue de ese año para confirmar esos datos. Es importante resaltar que estamos hablando de los cuerpos recuperados
Se dice, sin embargo, se estima que por cada cuerpo recuperado hay otros 5 que el desierto nunca devuelve. Hay en la frontera del sur de Arizona, en ese desierto sonorense, tan bello como letal, una densa red de colaboración, solidaridad y empatía, que es uno de los aspectos que estudio en mi proyecto interdisciplinario y colaborativo Empatía Forense. Águilas del Desierto es un grupo de voluntarios que viajan desde San Diego una vez al mes, cuando no con más frecuencia, para devolverle la paz a las familias mexicanas y centroamericanas. Buscan los restos de los migrantes que fallecen en el desierto. Este es un documental corto que codirigí, coproduje y coescribí con Cristi Guevara Flanagan. Lo pueden ver en la plataforma del New Yorker, y ahí tienen el enlace si les interesa, pero con que pongan águilas, New Yorker, aparece el documental y lo pueden ver. Son 14 minutos, es un documental corto y relata esa realidad terrible de un desierto literalmente regado de cadáveres. Como digo, hay una red intensa de colaboración humanitaria en el desierto de Arizona. Esta es otra iniciativa llevada a cabo por el grupo humanitario Humane Borders, Fronteras Compasivas, y en colaboración otra vez con la morgue de Tucson, crearon este mapa. Cada punto corresponde a uno o más de los lugares donde se hallaron los cuerpos de los migrantes. Como pueden ver, es realmente un océano de sangre. Perdón. Y de cierta forma la abstracción de las estadísticas y de los mapas pasa a la concreción del desierto y de los lugares de la muerte de la mano de un compatriota tanto de Marcela como mío, porque mire por dónde yo nací en Bogotá y soy también colombiana, Álvaro Enciso, el colombiano Álvaro Enciso, cuando vio ese mapa terrorífico conocido como The Migrant Death Map, que acaban de ver en la pantalla, dedicó su vida ya desde hace unos 10 años a colocar una cruz en el lugar exacto, ayudándose de referencias geoespaciales, donde fueron hallados los restos de los migrantes. Lo invité hace muy poco a mi seminario y nos indicó que ella ha colocado cerca de 1.100 cruces. Para Álvaro se trata de una cruz atea, él no es religioso. Para él, esta cruz simboliza la verticalidad de la vida, la horizontalidad de la muerte y el punto en el que ambos convergen, y que señala con ese punto rojo tomado del mapa de la muerte migrante. Quisiera hablar en lo que queda de la ponencia del desierto y sus objetos. Esta fotografía, que la toma mi alter ego artístico Filomena Cruz, se llama Incomplete Recovery, un término forense que se utiliza para referirse a un levantamiento incompleto de los objetos del migrante que fallece en el desierto. Esta gorra es una gorra de un migrante que murió. Encontramos este lugar acompañando a Álvaro Enciso cuando colocaba sus cruces, y los sheriffs realizaron un levantamiento incompleto y ahí quedó esa gorra, esa cachucha del migrante fallecido. Las pertenencias abandonadas de los migrantes se acumulan y amontonan en sedimentos estratificados. Estos yacimientos textiles se ven con cierta frecuencia en el desierto, y los xenófobos pseudoambientalistas lo llaman abiertamente migrant trash, la basura de los migrantes. Y en medio de esa tierra del desierto y del paisaje textil con sus colores ocre, de vez en cuando hay un golpe de color, y este golpe de color se debe a esos cientos y miles de paños bordados que salen de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, y se acumulan polvorientos en el desierto, incluso en los contenedores de basura de los centros de detención y en la morgue.
Los artefactos de la migración se manifiestan en escenas individuales más que amontonados, testigos mudos, rastros del destino de un migrante invisible e invisibilizado. Y el desierto de Arizona está regado de los objetos abandonados de los migrantes. Esos objetos son su rastro, un testigo mudo o, como me gusta decir, la constante presencia de la ausencia. Son sin duda, y como tan acertadamente lo supo demostrar Jason De Leon en su libro fundamental The Land of Open Graves, Living and Dying on the Migrant Trail, artefactos arqueológicos impresos con las marcas del sufrimiento del migrante, con las huellas decidoras del sudor, la sangre, la orina y las heces que vienen con la incontinencia de la deshidratación. Esto es una foto que incluyó Jason De Leon, ahora colega mío en UCLA, en su libro. Son unos tenis intervenidos por una migrante o un migrante con una agujeta y la tira de un brasier. Gracias a esa intervención, la migrante o el migrante pudieron seguir su camino. Esta es la flora textil del desierto fronterizo que ocupa, salpimenta ese desierto. Yo me hice voluntaria de Águilas del Desierto, de este grupo voluntario, y siempre que salimos al desierto, este es el paisaje con el que nos encontramos. Miles y miles de objetos textiles, artefactos personales de los migrantes dejados atrás sobre las arenas del desierto. Es interesante, fascinante, a la vez terrible observar cómo estos artefactos migrantes se mimetizan con el desierto. El bidón de agua es uno de estos objetos, claro, paradigmáticos, y muchas veces hasta se vuelven estos objetos textiles tatuaje, inscripciones textiles, huellas yacentes de una presencia, como digo, que es terrible ausencia. Y en el desierto las cosas y los huesos se mezclan y confunden. Las cosas parecen humanas y las osamentas humanas parecen objetos. Esta mandíbula la fotografiamos con motivo del documental. En una de nuestras salidas hallamos seis osamentas humanas dispersadas en el desierto y mezcladas con los objetos y las pertenencias textiles. Dos de los objetos, voy a hablar brevemente de dos de los objetos paradigmáticos de la migración, la pantufla y el bidón. La pantufla, objeto casero por excelencia, sale sin embargo al desierto, cubre los tenis de los migrantes, son zapatos hechos de forma artesanal con una suela de alfombra que se utilizan para no dejar huella en las zonas más arenosas del desierto. Una pequeña reflexión antropológica: el bidón de agua, que llevan, muchas veces llevan dos o tres bidones los migrantes, ha sufrido una serie de evoluciones. En un principio era de plástico transparente, pero los migrantes se dieron cuenta enseguida que el sol y las linternas de la migra robaba destellos a ese plástico y delataba su presencia. Como ven en la imagen número 2, esos botellones en un momento se pintaban a mano, muchas veces con betún, con crema de zapatos, y ahora hay una industria floreciente a lo largo de la frontera que produce ya esos bidones hechos, manufacturados específicamente para la migración, en plástico negro. Ese plástico negro industrial, los migrantes lo intervienen de diferentes formas para proteger el agua del calor y para acarrear con más facilidad los bidones de agua. Y estos son ejemplos simplemente de las diferentes formas en que los migrantes equipan los bidones de agua. Estas fotos las he tomado todas yo, o mejor dicho, Filomena Cruz, y representan las diferentes formas en que estos bidones los migrantes les ponen asas de diferentes tipos. Ya ven un trozo de cobija, las cinchas de una mochila, incluso un pañuelo colorido de mujer, una simple cuerda o soga, etcétera. Y por fin quisiera resaltar el trabajo artístico de Tom Kiefer, que trabajó de empleado de la limpieza en un centro de procesamiento y detención de migrantes.
Y se dio cuenta que las autoridades fronterizas, la patrulla fronteriza, tiraban a la basura absolutamente todos los objetos personales de los migrantes y poco a poco, durante 7 años y en secreto, se dedicó a recuperar todos estos materiales. Fíjese en esa torre de cobijas, que es una de las 3 torres que mantiene en su estudio. Tom Kiefer realiza reproducciones, collages fotográficas con esos objetos. Uno de los más notables es el que ven a la izquierda de su pantalla, las diferentes bidones, vestidos y forrados con diferentes materiales por los migrantes. Además de los bidones, las pantuflas son otro de los, como digo, otro de los objetos paradigmáticos, y a veces esos dos objetos que ayudan a la supervivencia del migrante aparecen así, juntos, sobre las arenas del desierto. Esto no es una composición fotográfica, esto es una foto que tomé tal cual en el desierto de Arizona. Al igual que los bidones de agua, también las pantuflas sufren una serie de una evolución. Pasan de ser objetos de confección casera y artesanal a objetos realizados en pequeños talleres a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Fotos son fotos tomadas en diferentes lugares, entre ellas en el estudio de Tom Kiefer. La última foto muestra unas pantuflas realizadas en tela de camuflaje. Son las primeras pantuflas que vi, y las vi trágicamente en la morgue. Ahora, el dibujo textil que abunda en toda la ropa de los migrantes es la de camuflaje. La frontera en su integridad se camufla y se militariza. Este es simplemente una foto de uno de los talleres, este particular es en Sonoita, que visité en la frontera con México, y como ven, aquí venden todo el equipo de camuflaje que compran los coyotes y venden como migrant kit a los migrantes, y en este taller en particular se manufacturan y se fabrican las pantuflas. La migra utiliza este artilugio con llantas para alisar la tierra. El artista californiano Ricardo Domínguez, con gran ironía artística, lo llama los jardines zen de la migra, y contra esos jardines zen actúan los migrantes cuando atraviesan estas franjas arenosas con las pantuflas para no dejar huella. Un ejemplo simplemente fotográfico, testimonio fotográfico de pantuflas que hallé sobre las arenas del desierto y Filomena Cruz fotografió. En fin, del desierto a la morgue, porque sobre la camilla de la morgue se extiende nuevamente el paisaje del desierto, y de los objetos grandes a los pequeños. Estos son los objetos que archiva la morgue, objetos personales hallados junto o con los cadáveres, y que con suerte contribuyen a los esfuerzos de identificación. En fin, esto termino con esta última transparencia. Es simplemente una imagen de un documental largo que estoy coproduciendo y coescribiendo, que habla precisamente de esa red de empatía y de solidaridad en el desierto. Los directores de este documental son mis amigos tijuanenses del grupo Dignicraft, Ana Paola Rodríguez, Omar Foglio y José Luis Figueroa. En suma, que cuando Marcela nos pregunta qué imágenes pueden habilitarse o rastrearse a partir de un ejercicio radical de imaginación ante esta frontera enclavada en un paisaje de desierto, mi respuesta inmediata es que no hay ejercicio de imaginación más radical y urgente que declarar sí, es mi problema, y con ello hacer visible lo invisible, pintar el desierto como lo que es, a saber, un gigantesco osario a cielo descubierto, un paisaje inverosímil y pavoroso, donde uno va tropezándose con cráneos humanos y en donde los objetos abandonados de los migrantes no son otra cosa que la constante presencia de la ausencia,
la huella sangrienta y sudada de esas vidas que el desierto insaciable engulle y hace desaparecer. Muchas gracias. Maite, muchísimas gracias por tu intervención y por la textura de todo lo que nos has mostrado. Es desoladora, pero creo que al final la invitación con la empatía y con esta cuestión de inclusión nos hace también aproximarnos de otra manera al desierto. A continuación, vamos a escuchar la intervención de Ganesh Marín. Es un muy, muy querido amigo, ecólogo, biólogo, muy comprometido también con este contrapeso. Creo que ahorita funciona también un contrapeso de imágenes porque vamos a ver la vida silvestre, la vida salvaje, en contraposición con todo esto, estas narrativas que se han construido en este conversatorio, que nos hablan también de la muerte. Sin duda también Ganesh irá a tocar ese tema, pero hay una contraposición interesante aquí con esas otras vidas que han sido quizá dejadas de lado normalmente. Ganesh es ecólogo y conservacionista mexicano, actualmente desarrolla su proyecto de doctorado en la Universidad de Arizona con fauna transfronteriza de México y los Estados Unidos, es explorador de la National Geographic Society, fotógrafo y ensayista ocasional, biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro en Ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM. Ha colaborado en proyectos científicos, fotográficos y de restauración con perros llaneros, murciélagos, osos y otros mamíferos en todo México. Ganesh, la palabra es tuya. Muchas gracias, Marcela. Es un placer estar aquí con este cartel y sobre todo cruzar estas historias de vida y de experiencia de investigación con tan variadas perspectivas. Y esa es mi intención con la presentación que les voy a mostrar, y me voy a centrar en líneas, en lo que yo llamo líneas en un paisaje. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque con la pregunta de Marcela me hizo reflexionar sobre este espacio que llamamos la frontera y llamamos el desierto. Pero desde mi perspectiva es muy fácil ocupar con nuestros problemas humanos, con nuestros vicios, con la muerte, con los problemas, un espacio que está vacío. Un espacio que no es de nadie. Con esta presentación intento poner un poco hacia la luz la perspectiva de esa voz casi inaudible que representa la vida silvestre. Esas otros millones de especies que muy pocos de nosotros podemos escuchar. Comparto pantalla. Esta presentación es parte del proyecto que le llamamos BERT Project, Borderlands Ecology in Applied Research, en el cual intentamos comprender y usar la ciencia con base en la vida silvestre para proponer acciones de conservación. Pero en un planeta que el 70% está modificado por acciones humanas, es indispensable, es necesario, está a la orden del día trabajar con humanos, por más que uno quiera estar en lo más aislado y lo más remoto de la última frontera mexicana. Y aquí les presento un paisaje, una imagen satelital de la frontera, del sitio donde trabajo. Un paisaje arrugado, pero que si miramos con atención podemos distinguir líneas. Líneas surcadas a través del paisaje. La primera que llama la vista es una natural. Es una bella y una hermosa línea verde, que es un meandro que cruza a través del paisaje. Es el arroyo del Cajón Bonito, el sistema donde trabajo. Y algo que estoy seguro que Peter podría denominar como un oasis verdadero. Aquí está, lo llenamos con otras líneas, las líneas imaginarias impuestas por una geopolítica que no es actual, una geopolítica que se traza de decenas y de centenas de años, la frontera entre México y Estados Unidos. El sitio donde les voy a platicar ahora está aquí, justo en la frontera entre Sonora y Chihuahua, entre Nuevo México y Arizona, entre México y los Estados Unidos. Cuando llegamos a este sitio, el arroyo Cajón Bonito, vemos que la vida florece. Y florece porque el agua corre, y con el agua viene la vida. A través de este arroyo surgen una inmensidad de especies, peces endémicos que solo habitan en esta región, peces del desierto, que están atrapados, pero a la vez viven y dependen de este flujo de agua. Otras especies se comienzan a aparecer en este diagrama, y en este mosaico de especies,
que refleja la interacción entre lo neártico, que es la parte norte del continente, con lo neotropical. Los efectos de dos biotas que convergieron hace millones de años y se expresan en este punto donde coinciden los dos países actualmente. Especies neárticas, como el castor, se encuentran aquí. Sin embargo, también podemos encontrar otras muy variadas que nosotros pensaríamos que son de la selva. Vemos otras especies que llaman a este su hogar y que empiezan a ocupar el paisaje. Un paisaje que parece desierto, pero que con lluvias ocasionales el pasto reverdece y permite la vida. Con más atención y con la nueva tecnología podemos encontrar esas otras especies muy fuera de nuestro alcance cotidiano. Especies que están hechas para no ser vistas, para cazar, para depredar. Pero que también ocupan nuestra imaginación porque podemos ver a través de ellas la inocencia de un hábitat. Madres, crías, padres que forman familias y que habitan en este espacio, que dependen de la conexión entre ambos hábitats, entre ambos países. La noche se ocupa, se llena de espacios. Los osos negros, especies que no imaginamos que podrían estar en la frontera, están en Estados Unidos y México y ocupan esta región. Y finalmente, especies que llevamos a la extinción en los años 60 también están volviendo a este lugar. El jaguar, el mítico jaguar del centro de México, el mítico jaguar del Pantanal, también está en esta región, es nativo de aquí. Y es fácil olvidar para nosotros los humanos. En 1963, la última hembra de jaguar fue vista y cazada en Arizona. Ese mismo año, Kennedy fue asesinado. Cualquier americano en Estados Unidos recuerda eso, pero pocos, ahora aquí en el sureste de Estados Unidos, recuerdan que existió el jaguar en esta región. Qué fácil olvidamos cuando desvanecemos estas especies de nuestros hábitats, del teatro de especies que ocupamos ahora con nuestros problemas humanos, que no son triviales. Entonces nos mira de frente la fauna, nos pregunta, nos cuestiona cómo estamos ocupando el espacio que ellos solían habitar. Y estas líneas de vida de cada una de esas especies traza una línea a través de todo este paisaje. Ponemos más atención y entonces empiezan a surgir las líneas humanas. Entonces, con estas líneas de la naturaleza, la vida parece un poco más verde, florece. El desierto es un desierto sonorense exuberante, con especies únicas de cactáceas que solo habitan en esta región. Que, si bien pueden ser secas, con un poco de lluvia florecen y puedes encontrarlas. Las otras líneas surgen. Aquí les muestro la otra línea que surge en este paisaje y es la carretera federal número 2. La conexión única entre Ciudad Juárez y Tijuana. Por ahí se trasladan miles y miles de trailers. Por ahí me ha tocado ver en mis expediciones cómo bajan los migrantes y se adentran hacia la sierra, con dirección al norte. Es un ambiente en construcción, un ambiente modificado y que va a la par de la tecnología que nosotros los humanos vamos generando, de las necesidades de mercado. Finalmente, la última línea aparece. Es la frontera entre México y Estados Unidos. Le llamo la última línea porque antes, cuando caminaba por estas regiones, incluso en algunas partes todavía, puedes caminar y caminar hacia el norte hasta que te encuentras con un alambre de púas. Sin el uso del GPS no sabrías que estás cruzando, al cruzar ese alambre de púas, a otro país. Sin embargo, como bien sabemos, el muro fronterizo se ha erigido entre ambos países. Y de aquí han salido postales icónicas, como este bulldozer escalando la cima de este cerro para empezar la construcción del muro fronterizo que me tocó ver a inicios del año pasado. Se modifican los paisajes y lo que era un paisaje continuo, aquí muestro la base del cañón de Guadalupe, se empieza a transformar. Hace poco, hace menos de un mes, volví ahí y ese es el paisaje que ahora se dibuja en esa región. Este paisaje está a 3 kilómetros al norte, donde encontramos el jaguar en febrero de este año. Es decir, que este jaguar, que quizá está migrando hacia los Estados Unidos, va a ser uno de los primeros que encuentre el muro fronterizo en esta zona y quizá devuelva su paso. Entonces, me recuerda mucho lo que habla Maite sobre el desierto de sus objetos.
a través de cuando pongo las cámaras trampa, que son las que uso para registrar los movimientos de la fauna, empiezo a encontrar huellas, empiezo a encontrar registros de las especies que estoy buscando, pero también encuentro registros humanos. Coincidentemente, las cañadas, los sitios de agua, estos sitios son concurridos tanto por la fauna como por los humanos. Y la coincidencia en el paisaje es brutal. Y lo que les muestro es una excreta de oso, una excreta de oso negro, una especie que no parecía que es de la frontera y que está justo en medio de esos campamentos, de la gente que decide esperar a menos de 100 metros de la frontera a que anochezca. Me ha tocado encontrarlos y me ha tocado encontrar también fauna. Es difícil separar un contexto del otro. Es difícil negar que este sitio es un corredor de migración histórico, es un corredor de migración biológico, de importancia vital para ambos países, para la biodiversidad de la zona. Es un proceso vital para entender qué tan conectados estamos ambos países. Y el verdadero significado de globalización debería de orientar a fortalecer un objetivo de vida, un objetivo de vida compartido, que depende de esas historias de vida, de no solo de los humanos, sino de las otras especies. Entonces, en este paisaje, ¿qué es el muro fronterizo? El muro entonces se erige como un símbolo, como un monumento a la división, a la ausencia de ideas para un problema complejo, que es la migración, y que está dañando ahorita, hoy por hoy, a miles y miles de familias de otras especies, no solo las humanas. Los humanos siguen cruzando, me ha tocado ver cómo siguen cruzando decenas y decenas de migrantes. Y esto necesita una solución urgente, pero no debemos olvidar del legado histórico y el legado biológico que corresponde a este sitio, y en el cual podemos hacer mucho, mucho más. Para mí, aquí la naturaleza en esta región, en la región de la frontera, la naturaleza entonces nos ofrece soluciones. Nos habla con este paisaje de que debemos de empezar a construir puentes y no muros en este paisaje compartido. Muchas gracias. Ganesh, muchas gracias por tu intervención y bueno, nos abre también otra luz de esperanza y de compromiso también con otras formas de vida. Para ir amarrando un poco todo lo que se ha dispuesto sobre la mesa, voy a dar un comentario muy pequeño y vamos a leer preguntas del público mientras siguen llegando. Creo que se puede comprender que la frontera, si bien es una dimensión, una categoría polisémica, también se estructura como una práctica entre las mismas formas y los abordajes académicos. Pero su condición polisémica, en inicio, Sandro Mesadra también habla de esta condición de entender la cuestión visual de la frontera como esa línea que empezó a trazarse también en el sentido de la regulación del espacio, en la imaginación también colonial, en matrizar el espacio de alguna manera, ¿no? Y aquí viene esta cuestión del espacio vacío, el desierto, sobre todo como un espacio vacío, como lo señalaba también Ganesh. Pero me parece que es importante ver que esta categoría de frontera se hace visible también en la medida en que se transgreda, en la medida en que se atraviese, como lo hacen los migrantes. Al poner los cuerpos ellos, están haciendo también visible la misma frontera, ¿no? Y esa manera en que interactúa la vida, contrapuesta pues a todo un universo, un régimen de imaginación y de imposición política, como se ve con los migrantes, como se ve con los animales, que son quizá los menos vistos en estas revisiones que estamos haciendo también sobre las fronteras. Y sobre todo creo que hay un cuestionamiento central sobre la vida, sin duda, y sobre estos regímenes, ya lo veíamos con la exposición de Maite también, que de la vida, de estas formas de control de la vida y de las vidas humanas en específico, que es la biopolítica, se generan estos espacios de necropolítica, ¿no? Por excelencia, que son los espacios de la frontera, donde se dejan morir literalmente a los migrantes expuestos a las condiciones del desierto.
y creo que se va recogiendo, se va resumiendo otro proyecto muy importante, y aquí también viene la condición de imaginación, en estas formas, ya Margarita lo narraba de esta manera poética, con los proyectos de vida que se imaginan que de pronto llegan a ninguna parte, desde migrantes que vienen de lugares tan insospechados como el África o como Haití o como los extremos sur de América, y también ver cómo se van estructurando geografías específicas a nivel urbano y cómo la condición de oasis ya contradice la propia vida, queda simplemente banalizada, la situación del oasis queda banalizada, lo que señalaba también Peter Krieger en la condición de Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Esta construcción de la una oasisidad que no es un escollo de vida, sino un escollo de muerte, ¿no? Por esta ficcionalización también del paisaje. Hay muchísimas, digamos, preguntas que surgen en todo esto, pero me parece que la reflexión central y sin duda a lo que nos lleva el desierto cuando se entrelaza también con otra categoría polisémica como el paisaje, es que se necesita tomar el espacio específicamente, se necesita abordar la sensibilidad del espacio desde diferentes aristas. Y aquí yo concluiría simplemente con una frase que me recuerda muchísimo a Gloria Anzaldúa y un poco hace puente con lo que Ganesh dice, ¿no? Convertir la frontera en puente es precisamente también la intención. Los puentes se pueden hacer de muchas maneras y no se trata de quitar el mundo y de hacerlo sin fronteras antes de atravesarle los puentes, ¿no? Y Gloria Anzaldúa dice eso, la frontera no es un lugar cómodo para vivir, por eso también un poco la idea de que este es un paisaje incómodo y que tiene una cierta iconicidad. Entonces voy a abrir aquí las preguntas y los comentarios del público. Llega una pregunta de Ernesto de Jesús Espinosa García, quien dice, la migración hacia los Estados Unidos tiene que enfrentarse a grupos de vandalismo, es decir, que cuando caminaban se topaban y algunos eran degollados y otros habían sido robados sus equipajes. Esta, bueno, es una pregunta, yo creo, no dice para quién, seguramente es para Maite, y manda saludos desde Chiapas. Te la repito, Maite, dice, la migración hacia los Estados, ¿está bien? Sí, 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 me la repite, sí. La migración hacia los Estados Unidos tiene que enfrentarse a grupos de vandalismo, es decir, que cuando caminan se topan y algunos pueden ser degollados y otros han sido robados en sus equipajes. Es como la pregunta de... Pues sí, agradezco mucho la pregunta. Sí, desafortunadamente el desierto, otro aspecto del desierto que podíamos haber hablado sobre él, es una tierra sin ley. Y sí, ocurren muchas cosas. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, los restos humanos que se encuentran en el desierto no pueden levantarse, no los puede levantar cualquiera, los tiene que levantar un sheriff, es porque se considera una escena potencial de crimen. Y es que ocurren los asesinatos y los robos, y nos faltó hablar de otro tema espeluznante, que es el de las violaciones. Las migrantes están expuestas a peligros adicionales por su condición de mujeres. Y sí, gracias por la pregunta a nuestro oyente de Chiapas. El desierto es un espacio profundamente peligroso, no solamente por las condiciones climáticas y topográficas, sino también porque hay muchos bandoleros y pasan muchas cosas en el desierto. Gracias por esa pregunta. Vale. Por aquí, Alicia Soto Ayala, creo que esto lo dijo durante la ponencia de Ganesh, dice, bueno, el paisaje ha sido truncado específicamente como por el muro transfronterizo. Entonces, no sé, Ganesh, si piensas que solamente este ha sido como el estamento que trunca ese paisaje o qué otras formas de incomodar al paisaje hay. Definitivamente lo trunca. Y sobre todo no trunca el paisaje, trunca las historias de vida y trunca procesos ecológicos. Es más difícil ver estas líneas que son invisibles, verdaderamente invisibles, cuando un animal cruza y necesita de ese corredor biológico para llegar al otro lado. Parecería trivial, pero con esos animales,
con las especies, con las interacciones, se crean situaciones emergentes, que son las que usamos los humanos. A través de esta interacción que tienen la fauna con la flora del lugar, se generan otras esponjas de agua, como lo mencionaba Peter, esponjas de agua que alimentan las especies que dependen de esos pocos arroyos, de esos pocos ojos de agua, para las miles de especies que habitan en el desierto. Eso es lo verdaderamente crítico de este muro fronterizo que divide. Y sobre todo, la ausencia de soluciones que está presentando para un problema tan complejo y tan difícil como es la migración. Gracias, Ganesh. Aquí paso la pregunta de Rian, que muy posiblemente se tenga que desconectar ahorita, pero entonces la voy a leer. Frente a la idea o imagen del desierto como inmóvil, estéril, árido, áspero, ¿ustedes han planteado en cambio un desierto poblado, transitado, sembrado de cuerpos y tangible de vidas, espectacularizado? ¿Podrían ayudarnos a entender cómo se ha construido esa idea que hace que hoy pensemos que el desierto dinámico, entre comillas, es un oxímoron, una idea casi imposible o inimaginable? Es una pregunta para todos. Pueden tomarse su tiempo para responder. Y tal vez puedo responder. Lo que es interesante en ese contexto es que tenemos la imaginación del desierto como un espacio auténtico, salvaje, inmenso, infinito, es decir, un paisaje natural. Pero la realidad en el Antropoceno es que casi ya no tenemos paisajes naturales en el planeta. Entonces también el ejemplo del paisaje de la frontera demuestra que el paisaje es un constructo humano. Y lo que hacemos aquí, y me gusta mucho la composición de la mesa, es como rastrear, buscar las huellas, digamos, de esas diferentes capas que encontramos, porque, digamos, en toda la historia visual del desierto con las expediciones científicas a la Sahara, a Gobi, etcétera, etcétera, donde, digamos, los primeros exploradores que entraron al paisaje, al desierto, se veían como completamente en un estado de trance, de contemplación, de silencio, etcétera. Entonces, esas imágenes son una carga cultural que tenemos. Y entonces el análisis con la lupa y desde diferentes ángulos, lo que justamente hacemos en esa mesa, nos demuestra esa condición de la Tierra con sus contradicciones, donde nosotros como especie dominante, el ser humano, dejamos huellas, carreteras, fronteras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante subrayar eso, que estamos hablando de paisajes, de entidades construidas, de un constructo, y no de paisajes naturales. No respondí completamente a Rian, pero tal vez otros colegas quieran también responder. Yo quisiera intervenir, si me lo permiten. Pues yo no hablé del desierto, si se dan cuenta. Que me parece que en realidad en esta mesa que ha estado espléndida, o sea, se ha abordado el desierto en relación con la migración, pero como bien señalaba Peter Krieger, hay varios desiertos en el país y se habla de México. Yo misma provengo del estado de Durango, tiene una gran zona desértica, es el Bolsón de Mapimí, y que es una reserva también, eso lo sabe mejor que yo, es una reserva de la biosfera. Entonces hay como toda una historia en México, por lo menos, que se ha creado alrededor de los desiertos. Yo creo que estereotipándolos de alguna manera como lugares desiertos, pero no lo han sido totalmente, por animales, ni por flora, fauna, y por seres humanos en estricto sentido. En estos, yo hablo como que de lo que conozco un poquito más vivencialmente. En el Bolsón de Mapimí, pues tendríamos que revisar la historia, pero estuvo habitado por grupos indígenas, ¿sí? O sea, por pueblos del desierto, por eso hay pueblos del desierto.
también, ¿no? Los Eris son pueblos del desierto. Entonces, históricamente, digamos, la mesa se ha centrado en el problema de la migración, ¿no? Como frontera, en un desierto de frontera. Pero en México los desiertos tienen también otras historias, además del de la migración. Entonces, donde no han sido ni invisibles, ni despoblados, ¿sí? O sea, lo que pasa es que hay una historia también de colonial impuesta de una manera para colonizar precisamente espacios, pero yo me pregunto, y todos los pueblos del desierto indígenas de México, ¿dónde están? No eran espacios deshabitados. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues la colonización ahí interviene, ¿no? Entonces, yo sí pediría, pues eso, ¿verdad? Más bien, aclararía que sí, que el tema de la mesa, pues, ha estado centrada quizá en la migración, pero por eso se olvidan un poco esas otras historias del desierto en México, que no nada más es la frontera, por cierto. O sea, hay desierto en San Luis Potosí, hay desierto en Durango, hay desierto en otros lugares que no son frontera, ¿sí? Entonces, por citarles algo, también es una historia muy, pues, abrupta, ¿verdad? Yo revisaba periódicos de la ciudad capital Durango, del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, los apaches, que son pueblos indios también, provenientes más al norte de Chihuahua, del sur de los Estados Unidos, hacían incursiones por la zona desértica hasta llegar a la capital. Entonces, mientras en el centro del país estaba el liberalismo y la historia y la universidad y mil cosas, en Durango, en Chihuahua, o sea, los gobiernos luchaban contra las incursiones de los apaches. Entonces, ese tiempo otra vez y esa historia, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Margarita. Maite o Ganesh, si quieren, no sé, responder la pregunta de Ri. A mí me gusta, sí, muchas gracias. Pues, en efecto, yo creo que Peta también lo ha indicado y de alguna manera Margarita también cuando habla del proyecto o de la influencia del imaginario colonial, el desierto siempre le ha perdido la batalla a la selva o a lo verde. Entonces, en ese imaginario cultural, el desierto siempre es el primo pobre. Y siempre se ha vendido y se ha conceptualizado como tal, en comparación, yo creo que eso es muy importante señalarlo, la riqueza, el bienestar occidental se representa a través de ese verdor, y eso lo puedo decir yo, porque eso es, yo crecí con ese imaginario cultural, yo me crié entre Alemania y España, y una de las características señeras de esa España era que era seca y no era verde, y por lo tanto era... menos deseable que los países ricos del norte. Entonces yo creo que estamos marcados también por ese imaginario cultural que fundamentalmente es un modelo heredado de la tradición occidental, que ha dibujado desde el siglo XIX, desde mucho antes, el desierto como un espacio inferior y de segunda categoría con respecto a esa fertilidad del verdor de países socialmente más o económicamente más aventajados. Hay un escritor español, Juan Goytisolo, que tiene reflexiones muy, muy interesantes sobre el espacio verde como el espacio de la heterosexualidad normativa frente al desierto como el espacio de la esterilidad homosexual. O sea que también desde esa perspectiva quedan patentes esos prejuicios culturales que marcan paisaje, no ya desde su realidad, sino desde la impronta y el sello con que los marca una historia cultural muchas veces de imperialismo y de violencia. Sí, y yo creo que ese imperialismo y la violencia es ejercido sobre el desierto.
cuando pensamos en este verde exuberante, quizá para el occidental no debe ser tan exuberante, es un jardín quizá en Kensington, nada como, como las selvas de Brasil, donde ya excede esa exuberancia permitida, ¿no? Y aquí en el desierto lo que pasa es la dinámica estacional, que es brutal, es la que permite la vida, y es la que ha ejercido sobre las poblaciones humanas de acá una dinámica igual, una dinámica de migración, que atiende a dónde está el agua y a dónde están las fuentes de alimento, y que ejerce un conocimiento amplio de todo, de tu paisaje. Entonces, cuando se ve colonizado por este deseo de nuevas ciudades, hablamos de Las Vegas, hablamos de Tucson, hablamos de Phoenix, con nuevas tecnologías que pueden acceder a agua, vemos una irrupción en el paisaje y vemos cómo llega la gente sin todo este conocimiento del paisaje y se enfrenta a una realidad complicada y difícil. Yo creo que eso también ejerce mucho en cómo imaginamos para nosotros la idea de fertilidad, muy dejada atrás, muy desconectada de esta dinámica que es espacial y que es ecológica. Y eso es lo que justamente en este proyecto que nosotros tenemos queremos comentar. Yo soy del centro de México, soy de Michoacán. Para mí también cuando llegué aquí al desierto vi una tierra árida desprovista de especies. Ahora veo una tierra biodiversa. ¿Cómo podemos fomentar eso en alguien que de otro entorno? Es complicado. Pero creo que justamente esos ejercicios donde analizamos la palabra desierto, no solo desde la perspectiva histórica o la ecológica, sino como toda esta mezcla y toda esta comprensión humana y de otras especies, justamente puede ayudar para resituar y reimaginar la frontera como un lugar biodiverso. Gracias, Ganesh. Perdón, a los a mis queridos colegas de la mesa. También quisiera simplemente señalar, digamos, los espacios, el desierto como espacio, pero también se genera una cultura, ¿verdad? Una cultura del desierto, de los pueblos del desierto, unas culturas de los pueblos del desierto. Como les platicaba, yo misma sería parte de esa cultura en mis primeros años de vida, ¿no? En mi adolescencia también. Por ejemplo, hay una correlación del hombre con su espacio, con su hábitat, aprende a utilizarlo. Por ejemplo, ahora un producto que está muy de moda, ¿verdad? La miel de agave, dicen. Es lo que nosotros en espacios desérticos le llamamos la miel de maguey, ¿no? La carne seca, que eso está en la culinaria mexicana. De esos estados, de Chihuahua, de Sonora, la machaca, es eso. O sea, ¿por qué se ponía a secar la carne, ¿verdad? O sea, son ejemplos muy, el agua de tuna, por ejemplo. O sea, la tuna es un cactus. Digamos, esas huellas de las que hablaba Maite, Peter Krieger, Ganesh, están ahí presentes, ¿no? Solo me hay que ir buscando esos contornos, pero el espacio no está vacío. Y esa gente deja sus huellas, sean los pueblos indios o los ahora que ya no, digamos, un poco más aculturados, mestizos, si quieren así, pero que provienen de esas culturas del desierto. Hay pueblos del desierto y culturas del desierto. Gracias, Margarita. Creo que aquí cuando mencionas también la palabra cultura, hay una cuestión central y es la cultura se está, o lo que describes, digamos, de las acciones culinarias, de la carne, son todas experiencias de sostenimiento de la vida, ¿no? Sacar la miel, también es muy metafórico todo este juego, la miel del agave, que es la planta, digamos, por excelencia del desierto, todas estas cuestiones que contradicen la condición de desierto como un entorno de muerte generalmente, ¿no? Como es leído, ya Peter lo señalaba, ¿no? Como este campo de expiación que viene también de esa herencia judeocristiana, donde el desierto era un lugar para ir a expiar las culpas o de penitencia o ese tipo de acepción que tenía antes, ¿no? Y aquí me surge una pregunta también para todos, pero antes acaba de llegar, hay una felicitación también de Alberto García,
que dice: excelente conversatorio, felicidades a todos y todas las expositoras y expositores. Bueno, después de esta cuña acá que nos llegó, quiero hacerles la pregunta también porque en las presentaciones constantemente estaba pensando como en este, como miradas siempre al pasado, qué es lo que está pasando con las huellas, qué es lo que está pasando con la propia memoria del desierto, pero también hay un ejercicio, y aquí viene también la importancia de la imaginación, de habilitar el futuro, ¿no? Y aquí también se cruza la tensión con la frontera. La frontera para los migrantes implica un proyecto de futuro, pero también el desierto en estas regiones y habilitar ciudades y espacios que sean aparentemente sostenibles para unas ciertas economías, insostenibles para la condición, digamos, ambiental propia del desierto, implica también pensar el futuro y someter el futuro o la idea de futuro a distintas formas o a distintas vetas de imaginación. ¿Qué pasa aquí con esto? ¿Cómo observan ustedes esta relación de futuro, de imaginación del futuro y de los procesos de exclusión e inclusión que implica imaginar este futuro en la frontera de desierto o en las áreas aledañas, ¿no? La frontera no es, no es solo la línea, sino toda esa región que se extiende. Pues tal vez breve comentario. Lo que es interesante en el caso del estudio de los desiertos del mundo, no solamente de ese, es como revisar las temporalidades y en especial el deep time geológico, y ver cómo han cambiado radicalmente, drásticamente esos paisajes. Por ejemplo, el caso de Sahara, hace miles de años era un mar, digamos, hubo bosques, algo inimaginable. Entonces, lo que pones aquí en la mesa es como un diagnóstico de del estado actual, con la perspectiva que va a pasar en el futuro próximo, digamos, las imaginaciones de los migrantes. Aquí, digamos, no, tampoco voy a responder directamente, pero voy a dar una comparación. Leyendo para prepararme para esa mesa aquí, para ese conversatorio, he leído la cifra que están como en peligro de extinción los nómadas, digamos, en el Sahara. ¿Y por qué? Porque, digamos, muchos espacios en el desierto son ya lugares intransitables. Se frenó casi por completo la investigación científica sobre los desiertos porque hay terrorismo, bandas criminales. Entonces, en muchas partes los investigadores no tienen acceso y los mismos pobladores que tienen esa larga tradición del nomadismo, de buscar lugares, ya casi no existen, están cada vez menos. Entonces, el nómada en la actualidad es el migrante. Digamos, si vemos las cifras a nivel mundial, cuántas personas están migrando y muchos por espacios inhóspitos como desiertos. Entonces, eso creo que es algo que me gustaría incluir porque ninguno de nosotros mencionó un aspecto que es muy clave en este caso de la frontera de Estados Unidos-México, que es el narco. Digamos, hablamos aquí de las huellas, de infraestructuras, autopistas, de las huellas, digamos, de los migrantes, de las tragedias, pero también, digamos, el negocio, el meganegocio del narco deja sus huellas, caminos, y, digamos, se puede rastrear esto. Entonces, tal vez mis colegas en la mesa pueden hablar de eso. Yo no soy experto en eso, pero es algo que me falta. En otros espacios, digamos, por ejemplo, en la Sahara, son, digamos, grupos fundamentalistas, terroristas, etcétera, que controlan todo. Pero en el caso de México, Estados Unidos, son los narcos que son un factor determinante en la organización y en el control territorial del desierto. Gracias, Peter. Sí, yo quisiera intervenir. Es muy interesante lo que menciona el doctor Krieger en lo poco de literatura que yo les leí. Cuando se hace la narración de la ciudad de Tijuana, se habla de traficantes de droga, de prostitución. Es que, digamos, sí, el narcotráfico desde luego está presente en todo el tema de la migración, pero de pronto se nos olvida que la migración también es un negocio.
O sea, justo como el narcotráfico, es un negocio que está organizado, digamos, en la ilegalidad, en la clandestinidad, pero es una gran empresa, por citar un término neoliberal, es una gran empresa transnacional, no únicamente, porque la migración es un problema regional. O sea, por decirles algo, ahora fue muy como connotado, ¿verdad? El caso de las caravanas migrantes a partir de 2018. Los centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, investigaron mucho más de acuerdo a la crónica periodística, venden sus casas en Guatemala, ¿verdad? A quienes se los venden ya para que les presten poder emprender el viaje, ya están conectados con los yotes, etcétera, ¿no? En México. Y luego, lo que va a pasar seguramente es no van a poder cruzar la frontera, muchos perecerán en el tránsito y desde luego no recuperarán sus propiedades. Un negocio de antaño como establecido, ¿sí? Por citarle solo un caso, entonces a mí me parece muy importante como entender que la migración forzada, el desplazamiento forzado de personas, más que migrantes son desplazados forzados, y la migración es un gran negocio a nivel global. También es en esta frontera del Mediterráneo, por ejemplo, en Europa. Entonces, habría que entender y estudiar la migración como una empresa, como un negocio. ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿Cuáles son las ganancias? Pero, digamos, yo creo que eso implica un estudio de otro carácter, ¿no? Incluso económico. Y sí, muy, muy, tener muy en cuenta o penetrar a los espacios pues que no están permitidos, que para un difícil realmente hacer la trayectoria de los migrantes clandestina, por ejemplo, matorrales, como en todas las imágenes que ustedes presentaron, contactar un pollero, todo eso, los que están en eso, yo creo, son los periodistas. Pero a mí me parece que sí, desde luego hay una dimensión y también con otra situación que es terriblemente trágica en nuestro país, la desaparición forzada de personas. ¿Sí? Que mucho de esas desapariciones tienen que ver con la migración clandestina, ilegal, etcétera, ¿no? Nada más. Gracias, Margarita. Maite o Ganesh, ¿desean agregar algo, comentar algo, cómo sienten la perspectiva? Sí, yo creo que para el futuro la crisis climática va a poner en duda el carácter sedentario del desarrollo humano en la región. Esto va a ser grave. Esto ya se está viendo las consecuencias ahorita. Y llevamos un año en sequía y los datos, como mencionó Peter, llevamos no en un proceso de sequía que sería un proceso dinámico, sino una sequía que va hacia desertificación. Y esto cuestiona justamente nuestra capacidad de permanecer en esa región sin ese carácter dinámico que exige el desierto. Entonces vamos a tener que repensar eso, vamos a tener que repensar las ciudades, y porque justamente el desierto exige este dinamismo y ha sido usado como tal, parar la migración de las especies, parar la migración del flujo de la fuerza de trabajo entre ambos países va a ser crítico para la región. Lo entienden ambos países, se mantiene a costo de muchas vidas y se refleja la importancia y la relevancia de este dinamismo en quién maneja las estructuras de poder. Y aquí el narcotráfico yo creo que ejerce eso, ejerce un dominio sobre quién se mueve en esta región. Y eso es algo fundamental para entender toda esta zona. Incluso hablamos de las especies que, corredores que son los que ellos usan, que son los que usan las otras especies, por eso se ha parado mucho la investigación en esta región,
porque son precisamente los mismos sitios que usan los corredores para los humanos. Y esos son los sitios donde está el poder ejercido, a través de todas esas estructuras que, como bien dicen, pues son neoliberales y ofrecen una cuestión de mercado. Entonces habrá que pensar este dinamismo en cómo hacerlo menos trágico para las vidas humanas y cómo devolverle el dinamismo a la condición humana en este ecosistema. Gracias, Ganesh. Maite, ¿deseas agregar sí, algo? Sí, simplemente suscribo todo lo dicho en la mesa y suscribo lo que sostiene Ganesh. Sobre todo, creo que la gran palabra nueva de nuestro siglo, del siglo XX, es añadir a la palabra grandes migraciones el adjetivo, el modificador climático. Porque sí, o sea, lo que se nos viene ahora son las grandes migraciones climáticas. De hecho, ya somos el siglo con más movimiento migratorio de la historia de la humanidad y va a ir creciendo. Y sí, ese es un problema gravísimo que yo creo que estamos en general los gobiernos y los individuos cerrando los ojos ante esa realidad. Las migraciones van a ser imparables y no van a ser solamente la violencia estatal sino las necesidades impuestas por una desertificación creciente y continentes enteros van a empezar a migrar en grandes masas, ya lo están haciendo. Así es. Gracias, Maite. Bueno, creo que nos quedamos con una reflexión muy, muy importante sobre pensar las condiciones de la vida también en esta ambivalencia que precisamente abre Peter y van cerrando todos y todas en la mesa, y es cómo se administran esos poderes soberanos entre política y violencia, cómo se está tejiendo el espacio cuando esas relaciones de poder se están articulando. Y creo que hay una cuestión central que destaca también Ganesh, y es no importa solamente quiénes viven en esta condición también de administración biopolítica, sino quién se mueve y cómo se mueve y hacia dónde se mueve, ¿no? Que ahí también se traza el espacio, la condición de espacio y de tiempo de una manera drástica. Y aquí entran también los proyectos de supervivencia, bueno, no solamente los migratorios, sino a nivel también de establecimiento humano, ¿no? Como contradecir también esta matriz colonial impuesta de asentarse, afincarse y crear los territorios como zonas estables y estáticas. Y ahorita, digamos, también esta realidad que estamos viendo y que también Ganesh nos vaticina nos trae a colación, creo que amerita una reflexión mucho más profunda. Quisiera también recalcar la importancia de lo que han abordado desde las perspectivas, todas las cuatro perspectivas que tuvimos aquí son formas también muy creativas de repensar, replantear y cuestionar la categoría no solamente de desierto, sino de frontera como algo que está incorporado y que se desplaza. Lo vamos desplazando también en distintos lugares, ya lo veíamos con Margarita también. El desierto se desplaza también como una frontera temporal o como una frontera imaginaria, histórica, ¿no? Incluso cultural. Y así hay muchas fronteras, ¿no? Maite hablaba de la selva también recoge imaginarios coloniales sobre el salvaje, sobre el caníbal, otro tipo también de cosas que en mucho comparten con el desierto, pero creo que nos va marcando una poética de la vida y una coexistencia también política, donde finalmente creo que está ahí también la importancia de la politicidad, no solamente de las investigaciones científicas, sino de las prácticas artísticas y de este rastro también estético que cuestiona la política y las formas de administración de la vida. Les agradezco infinitamente su presencia en este espacio. Son las 11:52, ya vamos a cerrar el conversatorio, pero creo que ha sido una mesa muy valiosa y esperamos también a las personas que nos están viendo por YouTube, por el canal del Instituto de Investigaciones Estéticas, o que lo visiten después, les sirva también como soporte para plantear un paisaje mucho más abierto a nivel de categorías, a nivel de problemas que se deben tratar y a nivel de tiempos y espacios que están confluyendo en las fronteras de desierto o los desiertos también como fronteras. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.